¿Cómo escribir un post perfecto en 12 pasos? Hola, ¿cómo estás? Soy Ivo Fiz y en este tutorial voy a explicarte el proceso para confeccionar un post que atraiga usuarios de calidad, logre retenerlos consumiendo tu contenido y que una vez han leído tu post, se mantengan vinculados a tu marca, a tu blog y a tu negocio. Por cierto, este tutorial da por sentado que ya cuentas con una planificación de contenidos, o lo que es lo mismo, ya tienes un listado de posts que quieres confeccionar. Si no es así, publicaré un tutorial al respecto y lo dejaré por aquí. En esta ocasión voy a centrarme en la parte de investigación y sobre todo de redacción para lograr confeccionar un post de calidad. Y además voy a proporcionarte ejemplos de cada uno de los pasos para que te resulte más fácil de comprender. Finalmente voy a darte una serie de recomendaciones desde el punto de vista visual para lograr que tu post sea lo más atractivo posible. En primer lugar, has de determinar el objetivo del post y no es únicamente informar o entretener a tu audiencia. Lo vamos a ver con más detenimiento. En segundo lugar, debes investigar la temática en profundidad para lograr diferenciarte de la competencia. Precisamente, has de comprobar el contenido del resto de blogs y competidores que escriban sobre las mismas temáticas. Has de ponerte en el lugar de tu audiencia. Este es uno de los grandes errores que veo, sobre todo, en muchísimos redactores y contenidos. En quinto lugar, has de establecer la estructura. Aquí suele haber bastante confusión. No te preocupes porque voy a darte una serie de consejos que te van a facilitar mucho las cosas. En sexto lugar, has de crear un titular que llame la atención. Por norma general, se invierten pocos segundos en crearlo y esto es un grave error y vamos a ver por qué. En séptimo lugar, debes enganchar con tu introducción. En octavo lugar, has de redactar un cuerpo atractivo que retenga al usuario. Esos primeros segundos son clave. En noveno, debes optimizar el contenido para posicionarlo en los buscadores, si eso es lo que pretendes conseguir. En décima posición, debes cerrar con una conclusión relevante, especialmente con una llamada a la acción. Y finalmente, has de revisar todo el post antes de publicarlo. Comencemos con el primer paso, que es determinar el objetivo de marketing de tu post. En teoría, este paso debería realizarse en el proceso de planificación de contenido. Sin embargo, en la práctica y en mi propia experiencia, sé que a menudo no se hace así. La cuestión es que todo post que creas y publicas debe estar enclavado dentro de una estrategia de marketing de contenidos. El objetivo de un post no es educar, entretener o informar a tu audiencia. Ese es el medio o mecanismo a través del cual tu post logra su objetivo, el cual puede ser de muchos tipos. Y permíteme darte algunos ejemplos sencillos. Para empezar, puede ser que quieras atraer una nueva audiencia y generar tráfico hacia tu blog o hacia tu página web, o convertir esos visitantes que llegan a tu página web en suscriptores de tu lista de correo electrónico, o bien atraer potenciales clientes para que, tras consumir el contenido de ese post, compren tus productos o contraten tus servicios. O puede ser que lo que quieras es educar y evangelizar a una audiencia que ya tienes para lograr que avance por su viaje del cliente y así conseguir que tome una decisión de compra. Permíteme darte unos ejemplos muy sencillos. Si acudimos a Google y escribimos cómo ser redactor de contenidos, algo que gran parte de nuestra audiencia busca, podemos confirmar cómo aquí aparecemos directamente en primera página. Nuestro post específico sobre cómo ser redactor de contenidos ahora en el momento en el que estamos publicando este tutorial. Y si acudimos a él, precisamente lo que hacemos es brindar un post con instrucciones específicas para transformarse en un profesional de la redacción de contenidos, o lo que es lo mismo. Estamos atrayendo una audiencia específica interesada en este tipo de conocimiento a nuestra página web. Y además, por supuesto, tenemos distintas llamadas a la acción para que naveguen e incluso se suscriban a nuestro contenido más avanzado y gratuito. Lo que es lo mismo, les ofrecemos un lead magnet para que se suscriban a nuestra lista de correo electrónico. Veamos ahora un ejemplo distinto en el cual lo que vamos a hacer de forma complementaria es ayudar a nuestra audiencia a avanzar por su viaje del cliente. Como te he explicado, gran parte de nuestra audiencia está interesada en convertirse en redactores de contenido profesional. En este caso, una vez ya saben cómo hacerlo, quieren un poco más de información. Evidentemente, nosotros ofrecemos formaciones avanzadas de pago, cursos y formaciones de todo tipo. Pero hay ocasiones en las que los usuarios quieren avanzar un poquito más, quieren tener algo más de información. Y, por ejemplo, lo que hacen es buscar en Google información
sección como ¿cómo crear mi portafolio de redactor? Y como puedes ver aquí, aparecemos de nuevo en primera página con un post específico. Este post no solamente está atrayendo nueva audiencia a nuestra página web interesada en específicamente cómo crear su portafolio, sino que también lo utilizamos para evangelizar y educar a nuestra audiencia previa y a nuestros suscriptores acerca de cómo pueden crear esta herramienta muy valiosa y útil para el desarrollo de su carrera profesional. Como puedes comprobar, un post puede desempeñar diferentes objetivos de marketing, a menudo de forma simultánea, dado que es muy difícil controlar el tipo de audiencia que estás recibiendo. Sin embargo, tú sí debes tener planificado y decidido cuál es el objetivo prioritario, para que así el contenido se alinee con ese objetivo y lo logre. El segundo paso es investigar la temática en profundidad. Con la enorme cantidad de posts que se publican cada día y se indexan en Google y se comparten en las redes sociales, es importante ofrecer un contenido diferenciador y de calidad. De hecho, desde el año 2013, cuando Google desplegó una actualización llamada artículos in depth o artículos en profundidad, se da prioridad a aquellos contenidos que demuestran un mayor conocimiento de la temática sobre la cual se está escribiendo o se está divulgando información. En definitiva, la calidad y la originalidad deben ser criterios fundamentales a la hora de crear contenido y diferenciarte de todo lo que ya está publicado y compartido. Eso, por norma general, también se traduce en una mayor longitud de los contenidos. Sin embargo, no se trata de aportar información per se o llenar tu post de palabras, sino de proporcionar una experiencia relevante a tu usuario y, por supuesto, adaptada a cada canal. No es lo mismo un post para un blog, y en este caso me voy a centrar sobre todo en ese ámbito, que un post para las redes sociales, en cuyo caso se suele consumir el contenido de una forma bastante más rápida. Para que comprendas a qué me refiero, permíteme darte un ejemplo, y precisamente es un ejemplo de un post en las redes sociales, un post en Instagram. No es especialmente extenso, sin embargo, sí es fruto de una profunda investigación. Para empezar, incluye una anécdota personal, en este caso un encuentro que tuvo con un CEO de una importante agencia que compartió conmigo precisamente un consejo fruto de su propia experiencia, y es que los datos de negocio no se cierran durante las reuniones, sino durante el almuerzo, y tiene mucha razón desde mi punto de vista. Pero es que además, los consejos que después proporcionaba en la publicación estaban acreditados con una serie de estadísticas con sus correspondientes fuentes. En este caso, 247% más de usuarios leen un artículo completo cuando utiliza un lenguaje conversacional y con la fuente correspondiente. Al mencionar este 124% más de satisfacción por parte de los usuarios web en el caso de un estudio de Nielsen. Como puedes comprobar, es importante llevar a cabo ese proceso de investigación con independencia de que tu post vaya a ser publicado en un blog o bien en las redes sociales. Por cierto, si este tutorial te está gustando, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale la campanita para recibir las notificaciones, dale al me gusta y sobre todo compártelo con todo el mundo para que puedas seguir haciendo tutoriales como estos. El tercer paso es comprobar el contenido de la competencia. Este contenido es tu principal piedra de toque. Ten en cuenta que la audiencia va a comparar lo que tú estás divulgando con lo que ofrece la competencia. En ese sentido, debes examinar, para empezar, cuál es la personalidad y la voz que están poniendo a sus posts. Tú puedes aportar una personalidad diferente y diferenciarte así de tus competidores. Además, también debes verificar cómo de actualizada y rigurosa es la información. Igualmente, debes comprobar si hay elementos de credibilidad que acrediten la fiabilidad de la información que se está proporcionando. Y finalmente, deberías examinar si la estructura que se está planteando en el contenido es la adecuada para la experiencia del usuario. El cuarto paso es ponerte en el lugar de tu audiencia. Una misma temática debe ser presentada de forma diferente en función de la audiencia a la cual se destine. Por ejemplo, un blog de fitness probablemente publicará un montón de contenido acerca de cómo perder peso y reducir índice de grasa corporal. Sin embargo, cada uno de sus posts deberían ser diferentes dependiendo de si están destinados, por ejemplo, a un hombre maduro de 60 años o a una chica de 20. Ambas audiencias quieren reducir su índice de grasa corporal, sin embargo, sus gustos, necesidades y prioridades son diferentes, y eso debe reflejarse en el contenido del post. Debes conocer muy bien a tu audiencia y a tu buyer persona, lo que es lo mismo, tu perfil de comprador. Cuento con un tutorial al respecto. Y aquí permíteme hacer énfasis en lo que se conoce como intención de búsqueda. Si deseas que tus posts se posicionen en los buscadores como Google,
debes analizar y tener en cuenta la intención de búsqueda del usuario. Cuando los usuarios acuden a Google, utilizan determinadas keywords o palabras clave o términos de búsqueda. Estas palabras clave tienen una intención concreta y tú debes identificarla, debes saber qué es lo que están buscando, por qué y para qué quieren utilizar esa información. De lo contrario, te arriesgas a escribir un montón de contenido que no sea relevante. Para identificar esta intención de búsqueda, debes utilizar fundamentalmente tres criterios. En primer lugar, tu propia experiencia y sentido común. Si cuentas con experiencia en el sector, probablemente sabrás qué es lo que el usuario está buscando específicamente cuando utiliza determinados términos. Por otro lado, si ya cuentas con una audiencia a la que puedas consultar, deberías encuestar y entrevistar a esa audiencia y preguntar, ¿vale?, ¿qué es lo que quieres cuando estás buscando estos términos? Y finalmente, debes acudir a Google, utilizar esos términos de búsqueda y analizar los resultados que Google está proporcionando. Permíteme darte un sencillo ejemplo. Piensa en estas dos palabras clave: trabajo como redactor freelance y cómo trabajar como redactor freelance. Aparentemente son términos de búsqueda muy similares y, sin embargo, si acudimos a Google, podemos comprobar cómo en el caso de trabajo como redactor freelance, los resultados están caracterizados fundamentalmente por ofertas de empleo y plataformas de trabajo freelance para redactores. Tenemos aquí unas ofertas de empleo de Google, tenemos después un portal de empleo, más ofertas, plataformas, ofertas de empleo. Mayoritariamente, los principales resultados se centran en satisfacer la intención de búsqueda que se basa en dame resultados de empleo. ¿Qué ofertas hay ahora disponibles en internet para un redactor freelance? Y sin embargo, si utilizamos el término de búsqueda cómo trabajar como redactor freelance, aquí el resultado está bastante más discutido. Sí es cierto que Google ofrece aquí una serie de ofertas de empleo. Sin embargo, si examinamos después el resto de resultados de búsqueda, podemos ver cómo son fundamentalmente consejos para trabajar y convertirse en redactor freelance. Y de hecho, puedes vernos aquí cómo ser redactor freelance precisamente en nuestro resultado de búsqueda en la primera página. Y eso se debe a que hemos identificado perfectamente la intención de esta palabra clave. La hemos satisfecho con nuestro post y hemos así logrado posicionarnos en cuestión de semanas en la primera página. El quinto paso es establecer la estructura del post. Para empezar, toda la información debería estar distribuida jerárquicamente en diferentes bloques con sus correspondientes titulares. Además, existen distintos modelos estructurales diseñados para captar y retener la atención del usuario. Para empezar, deberías familiarizarte con el concepto de la pirámide invertida, el cual se utiliza mucho en el mundo periodístico. Esta pirámide lo que hace es estructurar precisamente de forma jerárquica las noticias, no obstante, se puede utilizar igualmente a la hora de escribir post. Para empezar, deberías escribir tu titular acompañado, si es necesario, de un subtítulo. Básicamente lo que hace es presentar una idea al usuario para captar su atención. Seguidamente añades una entrada o entradilla, la cual resume el principal tema o el contenido de tu post. Acto seguido, se dispone del cuerpo en el cual se desarrolla la temática principal. Puedes acompañarlo de un complemento con ideas secundarias y finalmente tenemos el cierre con las conclusiones de nuestro post. Pues bien, además de la pirámide invertida, existen otros modelos de estructura propios de la redacción de contenidos. Estos son algunos de los más destacados. En primer lugar, tenemos el tutorial paso a paso, el listado de consejos, la checklist, el ranking, la comparativa, el caso de estudio, la entrevista, la reseña de producto y la guía de compra. Permíteme darte algunos ejemplos reales de estos modelos estructurales. Tenemos, para empezar, y un post en nuestro propio blog que dice así: cómo ser redactor freelance y trabajar desde casa. Esto no es otra cosa que un tutorial paso a paso en el cual se explica a las personas interesadas cómo convertirse en un redactor freelance de manera profesional y comenzar a ejercer la profesión. Por otro lado, tenemos aquí en el portal Tu Vino Azul una enorme cantidad de reseñas en las cuales lo que hacemos precisamente es presentar las cualidades y beneficios de los productos, en este caso
hecho los distintos vinos azules para animar a los usuarios interesados en comprarlos. O por ejemplo, tenemos aquí el post 12 plataformas para ganar dinero como redactor freelance sin experiencia. No es otra cosa que un listado de plataformas con el correspondiente análisis y de cada una de ellas, ensalzando las virtudes, hablando de sus principales ventajas y haciendo recomendaciones específicas sobre una u otra en función de las prioridades o gustos que tenga cada uno de los profesionales interesados en trabajar en ellas. El sexto paso es crear un titular que llame la atención. Tu titular es un elemento crítico. Por un lado, en Google o los buscadores, un buen titular contribuye a incrementar el CTR, o lo que es lo mismo, el número de clics que consigue tu resultado, el resultado de tu post en las search, en los resultados de búsqueda. Si tu titular llama la atención, vas a conseguir más clics, y te garantizo que cuantos más clics consigas, más arriba vas a estar en los resultados de búsqueda. Y además, un buen titular hace que las personas compartan más tu publicación en las redes sociales. Por cierto, aunque lo estoy ubicando en los primeros pasos del proceso de redacción, no es necesario que escribas tu titular, o por lo menos lo definas de manera absoluta al comienzo. Puedes esperar a haber terminado de escribir todo tu post para decidir finalmente cómo va a ser tu titular. Dicho eso, y a modo de orientación, permíteme darte la clasificación básica propuesta por el copywriter Bob Bly de los distintos titulares que puedes confeccionar. En primer lugar, tenemos el titular directo, que por norma general, desde el punto de vista del copywriting, lo que hace es presentar una oferta comercial. Por ejemplo, iPhone 23 Pro dentro de unos cuantos años por X euros o por X dólares. Eso sería un titular directo. Lo contrario sería un titular indirecto, que está basado en generar curiosidad. Esto es, por cierto, muy habitual en los portales de contenido viral, como por ejemplo, no descubrirás o no te puedes imaginar lo que le pasó a X, y es una figura relevante o una celebridad. Fundamentalmente se apalanca en la curiosidad. Por otro lado, tenemos los titulares de noticias, que lo que hacen es usar el disparador de la novedad para llamar la atención por parte del usuario. Tenemos el titular como, que lo que hace es presentar un tutorial o guía paso a paso. Hemos visto muchos ejemplos al respecto. El titular de pregunta, formulada al usuario acerca de un tema o un problema que es de su interés. El titular en forma de orden, esto se expresa de manera imperativa. Descubre cómo, o transfórmate en, o compra X. O el titular razones por qué. En realidad se trata de un titular listado, presenta una lista de conceptos, consejos, un ranking, etcétera. Y finalmente el titular testimonio, que lo que hace es presentar la opinión de un cliente satisfecho. Además de estos titulares básicos, voy a darte una serie de técnicas específicas para optimizar tus titulares, y lo vamos a ver con un montón de ejemplos. Te recomiendo primeramente que siempre que puedas añadas números en tus titulares para aportar especificidad y credibilidad. También puedes presentar un beneficio expreso para el usuario en tu titular, o puedes aludir a un problema que tu audiencia quiere resolver, o bien añadir palabras de poder que contribuyen a generar emociones, captar la atención y sobre todo aumentar los clics en los resultados de búsqueda de Google. E incluso puedes probar con un enfoque negativo, como por ejemplo hacer una advertencia o aludir a los errores que los usuarios y tu audiencia pueden estar cometiendo. Veamos ahora un ejemplo muy sencillo, y en este caso vamos a acudir directamente al post de este mismo tutorial, y tenemos aquí el titular, y dice así: cómo escribir un blog post perfecto en 12 pasos. Para empezar, está optimizado para los buscadores, pero de eso hablaremos más adelante. Lo primero que quiero que veas es el tipo de titular que estamos utilizando, que comienza con cómo, y por lo tanto es un titular del formato tutorial. Cómo es además una palabra de poder que contribuye a generar emoción y a captar la atención por parte de nuestro usuario. También perfecto es una palabra de poder, de forma que nuestro titular resuena más en nuestra audiencia. Además, estamos utilizando un número 12 de 12 pasos, lo cual contribuye a aportar especificidad. Eso da seguridad a nuestra audiencia, a nuestro usuario. Sabe perfectamente qué es lo que se va a encontrar, sabe perfectamente cuántos pasos tiene que llevar a cabo, y eso contribuye a generar más clics en los buscadores, a que lo comparta más en las redes sociales y, en definitiva, a que funcione mejor. El séptimo paso es enganchar con tu introducción. La primera parte de tu post debe cumplir dos objetivos. En primer lugar,
actuar debe dar a entender al usuario que aquello que va a recibir es exactamente lo que necesita o lo que quiere. Y en segundo lugar, debe despertar suficiente curiosidad como para que siga leyendo. Para cumplir con el primer objetivo, te recomiendo incluir un breve resumen de aquello en lo que consiste el post. En el caso de posts muy extensos, no está de más añadir una tabla de contenidos. Si recuperamos el post de cómo escribir un blog post perfecto en 12 pasos, tenemos para empezar una tabla de contenidos seguida además de una serie de elementos que contribuyen a despertar su curiosidad. Tenemos aquí pasos con todo el proceso de investigación, redacción y maquetación, técnicas y ejemplos reales y otra serie de consejos desde el punto de vista visual. Todo ello hace que nuestro usuario tenga especial interés en continuar leyendo el post porque primeramente sabe qué es lo que necesita y además hemos despertado su interés. Además, también puedes utilizar la técnica periodística de las 6 W, las cuales se refieren a 6 preguntas en inglés. En primer lugar tenemos what o qué, why, por qué, when, cuando, where, dónde, who, quién y how o cómo, refiriéndose precisamente a 6 preguntas que debes resolver rápidamente en la introducción de tu post. Evidentemente las 6 W fueron concebidas para la redacción de noticias, sin embargo puedes adaptar esta regla para otro tipo de contenidos. Además, y de forma complementaria, puedes utilizar otras técnicas para generar curiosidad en los usuarios. Por ejemplo, puedes narrar una historia o una anécdota personal, puedes contar un chiste, puedes presentar una estadística, un hecho o un dato relevante, puedes describir el problema o necesidad del usuario, puedes hacer una pregunta al lector o puedes presentar una metáfora o hacer una analogía para que se pueda comprender rápidamente la idea del resto del post. Al igual que sucedía con el titular, puedes esperar a confeccionar la totalidad del post para entonces crear una introducción perfectamente optimizada. El octavo paso es redactar un cuerpo atractivo que retenga a tu usuario. En el apartado de estructura ya te he explicado que existen distintos modelos que van a determinar el contenido, el cuerpo de tu post. Por ejemplo, un post de ranking tendrá una breve introducción seguida de una serie de epígrafes por orden jerárquico. Una guía de compra tendrá una serie de consejos y recomendaciones para tomar una decisión respecto a comprar un producto o contratar un servicio. Una entrevista será una sucesión de preguntas y respuestas que articulen esa entrevista. Ahora bien, además de estos parámetros, debes conocer una serie de recursos y técnicas para escribir el cuerpo de tu post y retener la intención del usuario. Si recuperamos el post acerca de cómo ser redactor digital de contenidos, lo primero que podemos apreciar es que tenemos una tabla de contenidos en la cual se enumeran los titulares de carácter 2, los encabezados número 2, que hablan de los pasos para ser un redactor, que es lo que debes estudiar, las habilidades que debes aprender, cómo conseguir tu primer empleo y una serie de trámites legales. Esa es la estructura básica. Tenemos por un lado el titular principal, como ser redactor digital de contenidos, y luego un conjunto de titulares o encabezados número 2, que determinan los distintos bloques. Y dentro de cada uno de esos bloques tenemos a su vez distintos elementos estructurales, incluyendo por supuesto otros titulares de jerarquía inferior, titulares 3 e incluso titulares 4 a lo largo de todo el post para así organizarlo perfectamente y facilitar la lectura y el escaneo por parte de nuestros usuarios. Por otro lado, debes facilitar la comprensión y aquí te recomiendo utilizar las siguientes técnicas. En primer lugar, limita o traduce los tecnicismos y la jerga técnica. Explica en qué consisten o sustitúyelos directamente por conceptos más fáciles de comprender. Evita igualmente las repeticiones innecesarias y sustitúyelas si es necesario por sinónimos. Reduce la longitud de las frases. Las frases muy largas son muy difíciles de leer y entender. Distribuye la información en párrafos cortos y secciones tituladas, como acabamos de ver en el ejemplo. Utiliza listas numeradas, también llamadas viñetas o bullet points, que igualmente has podido ver en los ejemplos que hemos visto. Destaca con negrita las ideas relevantes, lo cual facilitará el escaneo y permitirá al usuario saber qué es más importante. Aporta todos los ejemplos que puedas, como yo estoy haciendo en este tutorial y por supuesto en los posts de nuestro blog para facilitar la comprensión. Y si además decides destacar las citas, hazlo de forma visual. Son todos ellos elementos que permiten al usuario tener una experiencia mucho más atractiva, pero sobre todo más comprensible del contenido de tu post.
En tercer lugar, debes cuidar la ortografía y la gramática. Desde el año 2011, con la actualización de Google denominada Panda, los buscadores penalizan a aquellos posts y contenidos en general que tienen faltas de ortografía o errores gramaticales. Finalmente, debes asegurarte de mantener la homogeneidad tanto del sujeto como del tiempo verbal utilizado en tu texto. Por norma general, en lo que se refiere al sujeto, te recomiendo utilizar la segunda persona del singular. Yo lo utilizo de forma intensiva en nuestros posts porque de esa manera nuestros usuarios se sienten identificados, incluso los protagonistas de la información. Ahora bien, también puedes utilizar la primera persona del singular o incluso la primera persona del plural. Si utilizas la primera persona del singular, es más apropiado cuando estás narrando una anécdota personal y quieres así compartir tu experiencia. Y si utilizas la primera persona del plural, tratas de crear una imagen más corporativa o bien incorporar al usuario a tu grupo de forma que se sienta parte de un colectivo. En lo que se refiere a los tiempos verbales, las historias por norma general se cuentan en pasado. No es obligatorio, pero en caso de duda, si no tienes un claro dominio de la narrativa, te recomiendo utilizar los tiempos verbales en pasado. Por el contrario, los tutoriales suelen utilizar tiempos verbales en presente o en futuro para referirse a aquello que vas a conseguir o que conseguirás utilizando o siguiendo las instrucciones del tutorial. Ahora que tienes escrito el cuerpo de tu post, el noveno paso es optimizar todo el contenido para que posicione en los buscadores, en el caso de que efectivamente quieres que aparezca en los buscadores como Google. Tendré un tutorial publicado al respecto sobre cómo escribir artículos para SEO, pero en este caso permíteme darte una serie de pautas fundamentales para optimizar el contenido de tu post. Para empezar, y como ya te he explicado, debes responder perfectamente a la intención de búsqueda del usuario en lugar de acumular información per se y sin criterio. En segundo lugar, las palabras clave y términos de búsqueda deben estar presentes en el texto de forma natural o lo que es lo mismo, sin forzar su integración y sin sobreoptimizar, es decir, sin saturar el texto de palabras clave de forma repetitiva. En tercer lugar, el slug de la URL, que es justo lo que hay después del dominio y la extensión, barra, por norma general, aparecen una serie de términos. Estos deben incluir la palabra clave principal para la cual quieres posicionar y estar distribuida de una forma amigable. Es decir, ser lo más breve posible y prescindiendo de las stop words, preposiciones, pronombres, etc. En cuarto lugar, el meta titular, que es el titular principal que aparece en los resultados de Google, debe estar igualmente optimizado. Para ello, debes tener en cuenta que tienes un límite de 60 caracteres, de lo contrario será acortado, especialmente en los dispositivos móviles. Conviene que incluya la palabra clave principal para la cual quieres posicionar y además incluya otros recursos para generar más clics para incrementar el CTR por parte de los usuarios. En quinto lugar, también puedes optimizar tu metadescripción, que es el breve extracto o descripción debajo del titular que aparece en los resultados de búsqueda de Google. No hay garantías de que Google decida publicar específicamente el extracto que has escrito. En ocasiones toma otros extractos de tu propio post, pero si lo hace, deberías asegurarte de que aquello que has escrito resulte relevante para el usuario y así le incite a hacer clic y ver el contenido. En sí misma, la metadescripción no es un factor SEO, no es un factor de posicionamiento, pero si logras que ese texto llame la atención y genere clics, entonces sí, esos clics sí van a favorecer tu posicionamiento en los buscadores. Finalmente, los elementos integrados en tu post deben contar con las metaetiquetas correspondientes. Ya hemos visto antes cómo teníamos distintos titulares por orden jerárquico. Cada uno de ellos debe tener la etiqueta correspondiente. La etiqueta de encabezado 1 o H1, seguida de distintos encabezados 2, H2 y dentro de cada uno de esos encabezados los correspondientes H3, H4, H5, etc. Y también tenemos las metaetiquetas para los recursos visuales, las metaetiquetas title o título y alt o título alternativo. Precisamente, si recuperamos el ejemplo del post sobre cómo ser redactor de contenidos, podemos examinar para empezar que tenemos el slug en nuestra URL perfectamente optimizado y amigable. ¿Cómo ser redactor de contenidos? Precisamente pensando en esa palabra clave. El titular está igualmente optimizado, no solamente para cómo ser redactor de contenidos, sino
sino también para cómo ser redactor digital. Y acto seguido tenemos, como ya habíamos visto, nuestra estructura con headings 2 o encabezados de tipo 2 y los correspondientes encabezados complementarios dentro de cada una de esas secciones. Por supuesto, cada una de las imágenes que estás viendo tienen sus correspondientes etiquetas de título y título alternativo. El décimo paso es cerrar con una conclusión relevante y ten en cuenta que lo que escribas en esta última parte de tu post va a determinar lo que el usuario haga tan pronto como lo termine de leer. Debes asegurarte no solo de que quede satisfecho con el contenido que le has proporcionado, sino de que también se mantenga vinculado a tu blog, a tu marca y a tu negocio. En ese sentido, puedes pedirle, por ejemplo, que formule su opinión, que formule una pregunta en la sección de comentarios o que lo comparta en las redes sociales. Igualmente, puedes formular una pregunta para verificar si el usuario ha entendido la información que le has proporcionado o para invitarle a que pida alguna otra cosa de forma que puedas ampliar tu planificación de contenidos. Aquí es donde precisamente entra en juego el paso número 11, que es la llamada a la acción. Dentro de tu conclusión, has de asegurarte de formular expresamente una acción que quieres que el usuario haga. Por cierto, las llamadas a la acción pueden integrarse no solo al final de tu post, sino también a lo largo del mismo. Pero seguro que debes hacer por lo menos una al final. Y estas deben estar evidentemente alineadas con los objetivos de tu estrategia de marketing. Permíteme sugerirte algunas de las llamadas a la acción más habituales y útiles en los posts. En primer lugar, puedes pedirle que se suscriba a tu lista de correo electrónico. Puedes pedirle igualmente que visite la ficha de un producto. En el caso, por ejemplo, de las reseñas o guías de compra, es habitual incluir enlaces y llamadas expresas a productos que vendemos en nuestra tienda de comercio electrónico. Puedes pedirle que acceda a la página de contacto o que deje un comentario, como ya te he explicado, o que vea otro post de contenido relacionado y así continúe navegando por la página web. El último paso es revisar tu post antes de publicarlo. Y aquí como mínimo debes verificar los siguientes aspectos. En primer lugar, si se ha cumplido con el objetivo de marketing del post y se han respetado las directrices básicas. Por norma general, se lleva a cabo un briefing o un resumen previo a la redacción. En segundo lugar, hay que asegurarse de que hay un uniformidad con la voz de marca y la guía de estilo marcadas. Cuento con un tutorial al respecto. En tercer lugar, hay que corregir errores y faltas de ortografía. Y finalmente, hay que verificar que hay una llamada a la acción como mínimo al final del post. Muy bien, ahora que sabes cuáles son los pasos para escribir un buen post y has podido ver ejemplos, permíteme darte una serie de consejos que son aplicables a todo el proceso de redacción y terminaremos con algunas recomendaciones específicas respecto al aspecto visual. En primer lugar, deberías tener en cuenta la estacionalidad o carácter de interés permanente de la temática. Hay temáticas que despiertan un mayor interés en determinados momentos del año. Por ejemplo, las temáticas de carácter navideño, mientras que hay otras que despiertan un interés evergreen, como se suele decir en inglés, y por lo tanto hay constantes búsquedas por parte de los usuarios. La estructura y sobre todo la forma de plantear el contenido debería ser diferente. Esto es algo que debes tener en cuenta especialmente en el contenido estacional. Cuando redactes tu post, debe generar la impresión en el usuario de que ese post ha sido redactado en ese momento específicamente para esa estación del año o para ese momento clave. En segundo lugar, quizá te estés preguntando si debes incluir la fecha de publicación del post. Y aquí la respuesta es sí y no. Eso tiene mucho que ver con las SERPs o los resultados de búsqueda en Google. Y es que aquellos resultados que tienen una fecha de publicación reciente generan esa sensación de novedad que activa el interés por parte del usuario. Ahora bien, si se trata de una publicación muy antigua, por norma general, la recomendación es retirar la fecha de publicación. Evidentemente, siempre hay excepciones. Puede haber publicaciones en las cuales sea un valor añadido el hecho de que sea una publicación antigua, de hace tiempo, pero eso es relativo y debes juzgarlo con tu propio criterio. En tercer lugar, te recomiendo añadir tablas de contenidos, especialmente en los posts largos. Y aquí hay varias ventajas. Para empezar, te permite presentar de una forma esquemática y
rápida el contenido que el usuario puede consumir. En segundo lugar, estas tablas de contenidos incluyen jump links que permiten al usuario acceder directamente a cada una de las secciones, saltar literalmente a la sección correspondiente y navegar así fácilmente por tu post. Y además, Google puede extraer esos enlaces, esos jump links, e incluirlos en los resultados de búsqueda debajo del titular y el extracto o metadescripción, de forma que el usuario pueda acceder directamente a las secciones correspondientes en tu post desde Google, lo cual facilita y mejora muchísimo la experiencia del usuario. En lo que a enlaces se refiere, también deberías añadir enlaces a otros contenidos relevantes dentro de tu post, y aquí debemos diferenciar entre el enlazado interno y enlazado externo. Me explico. Puede haber otros contenidos dentro de tu propio blog o página web que sean relevantes para el usuario que esté leyendo tu post actual. Incluye enlaces y llamadas a la acción y los correspondientes anchor text dentro de tu post para que el usuario pueda fácilmente hacer clic en ellos y terminar en otro post o en otro contenido. Asimismo, puede haber igualmente contenidos en otras páginas web que también sean relevantes y enriquecedores. Debes asegurarte de incluir estos enlaces o estas llamadas a la acción a otros contenidos siempre y cuando se trate de portales de autoridad y un contenido útil. Todo ello contribuye a dar señales a Google de que estás haciendo un esfuerzo real por facilitar al usuario la mejor experiencia desde el punto de vista informativo. También deberías añadir datos estructurados. Si tu página web está en WordPress, hoy por hoy puedes instalar un plugin de SEO y en su mayoría suelen tener una sección para configurar los datos estructurados, que se basa en el proyecto schema.org con una serie de datos estructurados en función del modelo o tipo de contenido. Los hay de muchas categorías, los hay como fichas de productos, noticias, artículos, etcétera. En función de cuál sea la naturaleza de tu post, deberás escoger unos datos o estructurados u otros, y así esto influirá en los resultados de búsqueda de Google. Permíteme enseñarte un par de ejemplos rápidos. Por ejemplo, aquí para la búsqueda del vino Don Luciano Blue Moscato, aparecemos precisamente aquí en Tu Vino Azul con nuestra reseña de este producto, el cual tiene los datos estructurados precisamente como ficha de producto, gracias a lo cual aparece aquí la calificación de estrellas, el precio, la disponibilidad del producto, etc. Y además tenemos aquí este otro ejemplo de tipos de nombres de marca. Gracias a un adecuado etiquetado y los datos estructurados como un artículo, hemos aparecido en el resultado 0, ofreciendo parte de la información que el usuario está buscando e incentivando así que hagan más clic en nuestro resultado de búsqueda. Por último, te recomiendo actualizar tu contenido periódicamente. Debes revisarlo y mejorarlo. Ten en cuenta que con el paso del tiempo, el mercado y la audiencia cambian y evolucionan. Para empezar, gran parte de la audiencia se vuelve más experimentada y ya tiene más asumidos conocimientos que antes eran básicos. Por otra parte, desarrolla nuevos intereses e incluso comienza a utilizar nuevas palabras clave y términos de búsqueda. Todo ello debería ir incorporando poco a poco en tu contenido para así actualizarlo y garantizar que sigue siendo del interés de la audiencia y sigue posicionando en los primeros resultados de Google. Finalmente, y aunque esto no sea puramente redacción de contenidos, quiero darte algunas recomendaciones específicas desde el punto de vista visual. Tus posts deberían incluir recursos visuales y audiovisuales para enriquecer la experiencia del usuario y hacer que la información sea más comprensible. Todo eso va a favorecer los resultados que consigas con tus posts. En ese sentido, para empezar, deberían contar con una imagen destacada de portada. Igualmente, puedes añadir imágenes ilustrativas, capturas de pantalla, gráficos estadísticos, infografías, presentaciones de diapositivas, GIFs animados, vídeos e incluso podcast para que tus usuarios puedan así
consumir los contenidos en múltiples formatos al mismo tiempo tan pronto como llegan a tu post. Ahora, si este tutorial te ha parecido comprensible, entretenido y sobre todo útil, por favor, échame una mano, suscríbete, dale a la campanita para recibir las notificaciones, dale al me gusta y compártelo con todo el mundo para que puedas seguir creando tutoriales como estos. Y ahora lo que tienes que hacer es ver este segundo tutorial que te va a ayudar muchísimo si quieres mejorar en tu proceso de redacción de contenidos.